Bueno, pues por fin una victoria, ¿no? Que teníamos ganas de por fin celebrar en casa otra victoria y bueno, pues ha sido muy apretado, un juego yo creo que ha sido espectacular, ¿no? El partido, también agradecer la afición porque bueno, estamos en un momento muy complicado y se ha visto la respuesta del público que viene aquí cada fin de semana y yo creo que cada día hay más y se agradece muchísimo, ¿no? Y yo creo que bueno, pues es importante, ¿no? Para nuestro juego y por fin hoy pues hemos podido terminar un tie break, ¿no? A la octava ha ido la vencida y bueno, nos mantiene vivos en la lucha por la permanencia y nos da pues confianza para poder seguir los dos próximos partidos. ¿Cómo afrontan estos dos últimos partidos que quedan ahora? Sí, pues eso, ¿no? Ahora yo creo que viéndonos todavía en la pelea, porque de otro resultado quizás hubiera sido más determinante, sin serlo todavía, pero sería más determinante y ahora pues seguimos ahí peleando, ¿no? Nunca hay que perder la esperanza, mientras haya vida y esperanza, ¿no? Pues así estamos, ¿no? Y así tenemos que afrontarlo, da igual que sea el líder, da igual que sea quien sea, tenemos que ir a ganar. Sí, ha sido un parábolo muy intenso. Han començat un poc fluixets, però després han començat un poc de marxa més i han fet el que fèiem en l'entrenament. Al final ha sortit el que teníem preparat i hem acabat amb la victòria. Ja havíem pogut descompte de quan de tie-break que havíem jugat aquesta temporada, per fi ens tornem. Sí, menys mal, no sé si perquè ha tocat la campana o perquè ho hem fet molt bé, els altres tampoc jo crec que ho feien tan malament, però el tie-break té un punt de sort i aquest punt aquesta vegada no l'ha tocat i estem molt contents. Has fet dues ratxes de saques en el partit, han estat posant claus i bones ratxes que han estat Sí, bueno, quan te trobes còmode per treure i te fa el llançament bé, després ja el de més és el fàcil. Igual que tenim un saque molt bon, com el d'en Maxi, en Jaime, en David, ha tret molt bé també avui. En el final, en tant d'entrenos, el normal és que no surti bé.